esta transmisión se realiza en vivo desde diferentes puntos de la capital. La reacción de este simulacro nacional de sismo, simulacro que se inició a las... Se ven afectadas al golpearse o caerles algo encima. El sonar de las sirenas es constante en todo este lugar. Podemos apreciar una importante reacción que ha tenido la población, quienes han procedido a desplazarse hacia la Plaza de Armas, en este caso en el Palacio de Gobierno. También se han comportado, se han unido a esta labor de educación ante de un comportamiento ante un eventual sismo. Los miembros también de las Fuerzas Armadas, la Guardia de Honor, todos se han procedido a ubicar en las zonas de mayor seguridad. Y estamos apreciando ya que por la puerta principal de Palacio de Gobierno proceden a evacuar a una persona aparentemente herida. Son los mismos policías militares quienes, vestidos, designados a actuar como socorristas en casos de emergencia, han procedido a evacuar a una persona que se encuentra ya estabilizada en una camilla y conducida hacia una ambulancia, la ambulancia de Palacio de Gobierno. Se va a proceder entonces ya a su traslado hacia un hospital para que sea evaluado prontamente. Es la transmisión en vivo que realiza TV Perú desde diversos puntos de la capital, donde vienen sumándose a este simulacro nacional nocturno, simulacro de sismo de 8 grados de magnitud en la escala de Richter. Se traslada hacia diferentes puestos de comando a nivel nacional. El presidente ha ingresado a la unidad móvil del INDECI para quizás comunicarse a través de esta radio UHF con otros puntos del país, enterarse de último momento la respuesta que ha tenido con otros, que ha tenido la población en otros lugares de nuestro país. Indicábamos hace un momento que a través de una radio, un radiotransmisor UHF es el accesorio idóneo para poder comunicarse con diversos puntos del país en caso de ocurrir un terremoto, un sismo de gran magnitud. Suelen afectar sin duda las redes de telefonía y también el sistema de telefonía celular. En este caso, el trabajo idóneo para poder comunicarse, el accesorio idóneo, es una radiotransmisor que pueda ser utilizado a través de ondas UHF. O también otra alternativa es el servicio de internet satelital. Estaban recomendando el INDECI, el jefe del INDECI, minutos antes al inicio del simulacro de sismo, que esto permite recibir los reportes de lo que ocurre a nivel nacional en diversos puntos del país, permite una cobertura a nivel nacional. Estamos esperando entonces que el presidente de la República pueda ya salir en breve para que dé a conocer a nivel nacional cuál ha sido un breve balance del comportamiento de la población ante este simulacro nocturno que se ha realizado. Simulacro de sismo y de tsunami. Toda la costa de nuestro país. Cuantificar los damnificados, los fallecidos, los desaparecidos y también el daño a la infraestructura privada y pública. Y la capacidad que tiene de articular, en este caso, todo lo que pueda ser movilizable en temas de recursos humanos y materiales, como son Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, bomberos, hospitales, rescatistas, etc. Porque en un sismo de esta naturaleza, que viene combinado o originado por un tsunami, o viceversa, la situación es muy difícil. Sobre todo también para el tema de las comunicaciones, que como hemos visto ya en
sismos anteriores colapsan las comunicaciones. Este ejercicio nos permite a nosotros poder prever y medir todas estas situaciones que van a suceder. Dios no quiera, si es que hubiera un desastre de esta naturaleza, seguramente serían las cosas que veríamos. Por lo tanto, es un ejercicio bastante realista en el sentido de ponernos una hipótesis que ojalá nunca suceda en el Perú. Presidente, hace un momento lo veíamos, que conversaba a través de un teléfono satelital. ¿Cuál es el reporte que ha tenido de la respuesta de la población de este simulacro a nivel nacional? Bueno, una respuesta positiva. Están todavía armando la data nacional, ya hay un bastante avanzado, tenemos ya el resultado. Hay, de acuerdo a este simulacro, a las estimaciones que haría Defensa Civil con respecto a la magnitud de este tsunami, con una ola de más de 7 metros y con un terremoto de 8 grados, estamos hablando de aproximadamente 50.000 o un poco más de fallecidos, entre fallecidos y desaparecidos, y un daño muy grande a la infraestructura pública y a la infraestructura privada, ¿no? De acuerdo a las primeras evaluaciones, ¿qué es lo prioritario, digamos, ahora en cuanto a lo que se va a estructurar a futuro? ¿Los recursos, las necesidades que hay que cubrir? Bueno, acá hay muchos temas, ¿no? Una de las cosas prioritarias es revisar la metodología que tiene Defensa Civil para poder evaluar, calcular sobre la base de situaciones de sismos, tsunamis o combinado las dos cosas, de noche, una cosa es de día y otra cosa es de noche, ¿no? Poder evaluar el daño a las personas, a las familias, el daño a la infraestructura y la capacidad de poder movilizar todo el sistema de defensa civil. En segundo lugar, es importante porque este tipo de ejercicios ayudan a sensibilizar a la familia peruana de que no estamos exentos de una tragedia de estas naturalezas, dado que estamos en una zona sísmica y que, como ustedes son testigos, en estos últimos tiempos estamos frecuentemente teniendo sismos de diversa magnitud. En tercer lugar, esto nos hace ver que necesitamos fortalecer el sistema de defensa nacional, necesitamos trabajar un sistema de voluntariado que sirva justamente en estas situaciones de emergencia para poder ayudar al rescate de personas y poder ayudar, pues, a todo lo que es el sistema de defensa civil. En este aspecto, ¿los equipos de respuesta se van a repotenciar tanto como es policía, bomberos y los hospitales, que son donde finalmente van a llegar todos los pacientes y las víctimas que salgan de una situación como esta? Por supuesto. Es importante, por ejemplo, en el tema de salud, fortalecer lo que es la red o el sistema de atención primaria de salud para no recurrir y no abarrotar los hospitales, ¿no? Teniendo una buena red primaria de salud, de atención primaria, pues podemos resolver estos problemas en los policlínicos, en los centros de salud, etcétera, y los casos ya más delicados que pasen, pues, a los hospitales. De manera general se ha llevado en todas las regiones, salvo algunas regiones que por particularidades de aniversario esto no ha podido realizar, lo van a realizar posteriormente. Pero en el resto de regiones se está llevando a cabo. Ese es el informe que hemos tenido del jefe de Defensa Civil. Y ya hay un reporte, como lo he dicho, global. Falta ahora los detalles, ¿no?, que van a venir en el transcurso de la noche. Estas zonas vulnerables, el Callao, Barrios Altos, que a veces por el estilo de la antigüedad, las construcciones, ¿qué medidas se podrían tomar acá para reforzar esto? Yo creo que primero hay que respetar a Defensa Civil. Hay muchos inmuebles que Defensa Civil los ha declarado inhabitables y sin embargo siguen estando habitados, ¿no? Entonces tenemos que coordinar las autoridades municipales con Defensa Civil para poner, pues, mano dura y por su propio bien, ¿no? Por su propio bien, que las familias permitan ser reubicadas en zonas donde no haya el peligro, ¿no? Podemos apoyarlos en la habilitación de su vivienda, pero tienen que entender ellos que estar en una vivienda, en una quinta que está, pues, declarada inhabitable por Defensa Civil, ellos van a ser las primeras probables víctimas en
un sismo de esta naturaleza, ¿no? Finalmente, ¿qué muchas recomendación y qué llamado a la ciudadanía, a la gente para que participe? No solo de este, sino de otro singular. Bueno, yo creo que, como lo dije, ¿no? Hay un viejo refrán que dice, más vale sudar en la paz que sangrar en la guerra. Y eso quiere decir que tenemos que prepararnos ahora que no hay el sismo, sensibilizarnos, tener nuestro botiquín, tener nuestro maletín con lo que necesitamos, las linternas, las pilas, agua, etcétera, tomar esas previsiones para que en caso de que hubiera un sismo, nos coja de la mejor manera y no nos coja de sorpresa, más aún si tenemos familia. Hay que tomar en cuenta que nuestros hijos, nuestras hijas, son lo mejor que tenemos y tenemos que cuidarlos. Y ellos no necesariamente van a, por su corta edad, tener una conciencia clara de lo que significa esto. Por lo tanto, creo que es un deber de los padres de familia, las madres de familia, tomar las previsiones, y este tipo de ejercicios los ayuda a sensibilizar esta situación que en cualquier momento podría suceder. Muchas gracias. Vean las palabras del presidente de la República, Ollanta Humalatazo, luego de recibir información de primera mano respecto a la respuesta que ha tenido la población en diferentes puntos del país ante este simulacro nacional de sismo que se inició a las 9 de la noche. En estos momentos el presidente de la República se encuentra observando y escuchando a través de este radio transmisor de cobertura a nivel nacional. Comunicación con el alcalde de Pisco, nos informan sobre la respuesta que ha tenido los pobladores de Pisco ante este simulacro nacional. India 2, Lima 3, cambio. Ya, a la señora alcaldesa, dígale que vamos a inmediatamente tomar acciones. Asimismo, que dentro de su jurisdicción debe hacer un llamado a los voluntarios que vayan a ayudar en las labores del rescate de los heridos, que vayan a ubicar, que vayan a conducir a los damnificados a los centros de reunión. Para tenerlos seguros ante posibles réplicas. Cambio. Se ha copiado correctamente, señor presidente. También manifestarle que hay un reporte de evacuación en la delegación que se ha reportado un tsunami en Cerro Azul. Y eso nos preocupa totalmente. Cambio. Hay que proceder a la evacuación de toda la población que está viviendo en la ribera de la playa en Cerro Azul para evitar posibles vueltas de tsunami, y además de esto hay que inmediatamente hacer un recojo de agua y víveres de primera necesidad, asimismo linternas, etcétera, y que los bomberos vayan a las zonas donde hay daños en infraestructura a buscar a posibles personas que estén atrapadas. Cambio.